Lo que el desierto reclama para sí es del desierto. Las arenas de sus dunas cubren como un castigo ciudades, oasis, fortalezas, hombres y camellos. Solo una vez una gran caravana se atrevió a desafiar al desierto, intentando cruzar la tierra vacía de Tictabra. Feroces asesinos acechaban el paso de la caravana. Cometieron un grave error, porque esta vez les aguardaban los valientes guerreros Tuareg que defendían la caravana. Guerreros del pueblo del Velo lucharon hasta el último aliento contra los ladrones beduinos. Cuentan que entre mercaderes, esclavos y guerreros eran más de 700 hombres en la caravana. Y un número incalculable de camellos cargados de marfil, oro, sedas y piedras preciosas. Nadie sobrevivió, ni uno solo de los bravos Tuareg que eran los mejores guías del desierto. Las arenas de la tierra vacía devoraron a la gran caravana. Desde entonces, nadie ha penetrado en Tictabra. Te equivocas. Mi esposo, Gazel Sayá, hijo del viento, cruzó la tierra vacía. Y también su padre antes que él, y el padre de su padre. Yo, Umar Tamin, solo puedo decir lo que he oído de boca de muchos hombres sinceros. Y es esto. Nadie ha vuelto nunca de la tierra vacía. Mi esposa habla la verdad. Yo he entrado en la tierra vacía no una sino dos veces. ¿Por qué lo hiciste? No intentaba encontrar la gran caravana.
La primera vez yo era muy joven. Y solo pretendía demostrar que era digno de ser un tuareg. La segunda vez lo hice para confirmar que seguía siendo digno de mí mismo. Pero no quisiera volver. ¿Qué es el mar? Dicen que es como un desierto de agua. Que atrae y fascina. Y hasta puede matar. ¿Y es tan hermoso como dicen? No más hermoso que los ojos de Laila. Gracias. Gracias por todo lo que me has dado. En verdad, te he dado muy poco. Más de lo que merezco. Me has dado todo el amor, todo el respeto y la paz que necesito. Y algo que es más valioso aún. El orgullo de sentir que eres mi dueño. El dueño de mi alma, de mis pensamientos y de mis deseos. Gracias, Gazel Isaya. Gracias por haberme elegido. No bebas. Debes reservar el agua. Si soy inflexible contigo, es porque el desierto es inflexible con nosotros los tuareg. Por eso él también nos respeta. Porque sabe que podemos vencerle. Aquí cualquier hombre puede morir de sed, pero no un tuareg. Un tuareg puede convertirse en piedra. En la más dura de las piedras. Ellas no necesitan respirar ni pensar. No tienen corazón ni sangre. Un tuareg puede parar el curso de su sangre y el batir de su corazón. Y todo esto pensando en cosas hermosas, en los seres que ama, en un pozo lleno de agua, en su hermano el camello. Esto es lo que mantiene fuerte su alma y su espíritu. Y ahora, bebe si quieres. No quiero, padre. Puedo resistir hasta la noche. Señora, déjale luchar. Levántate. Vienen dos hombres. Perdonadme. ¿Cómo está tu amigo? Mejor. Quiero darte las gracias. ¿Cómo te llamas? Gazel Sayad, tuareg del pueblo del Velo. Y estos son mis territorios.
Ahora sois mis huéspedes. Estamos cerca de la frontera. ¿Frontera? ¿Qué frontera? El desierto no tiene fronteras. Los franceses no las necesitan porque mandan en todo el Sáhara. Los franceses se fueron hace muchos años. Ahora somos independientes. El desierto está formado por países libres. ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Tampoco sabía que hubiera fronteras. ¿Quién es capaz de marcar una frontera en el desierto? ¿Quién puede impedir que nadie la atraviese? Los soldados. Aquí los soldados se los traga la arena. ¿Quién es? Un viejo sabio, creo. Le conocí en un viaje y nos dirigíamos a Desbadel, pero el camión se averió. Estás mintiendo. Desbadel está lejos de aquí. Muy lejos. Pero quienquiera que seáis, para mí sois mis huéspedes. Los esclavos están inquietos, padre. Dicen que tus huéspedes traen el peligro. ¿Peligro para quién? Para todos. No tienen nombre, ni rostro. Son como los demonios de la duda. Recuerda una cosa, Ahmed. La hospitalidad es el primer mandamiento del Tuareg. ¡Señor! 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 ¡Soldados! ¡Vienen soldados! Salam alaikum, Gazel. Alaikum salam, Mubarak. Buscamos a dos hombres. Están aquí. Deberás entregárselos al capitán. Son mis huéspedes. ¡Ya está bien! Traed esos hombres aquí. ¿Es que no me has oído? Son mis huéspedes. La hospitalidad es sagrada para nosotros. Es una ley más antigua que el Corán. Aquí yo soy la ley. No hay otra ley. Nuestra tradición tiene más de 1000 años. ¿Quién eres tú para discutirla? Deja en paz a mis huéspedes. ¡Padre! ¡Padre! ¡Han prendido a Ahmed! ¡Señor! ¡Capitán! ¿Le vuelo la cabeza? ¡Están aquí, capitán! ¡Malditos! Bueno, muchachos, en marcha.
No has podido hacer más de lo que has hecho, Gazelle. No he hecho nada. Debo ir tras ellos y rescatarle. Esta es la ley de los Tuareg. La injusticia debe ser castigada. Siempre desconfiaste de lo que viene del otro lado del desierto. Siento dentro de mí el presagio de las arenas. El cricrí del infortunio. Lo he oído 3 veces. Cuando murió mi padre. Cuando estuve en la tierra vacía de Tictabra. Y ahora. Si no regreso a Med, recuérdame como me ves ahora. Un Tuareg fiel a la amistad y a la justicia. Vuelve, mi señor. Levanta el campamento. Lleva a mi familia lejos de aquí. A El Huelta de Huayla. Se hará como mande, señor. Dormido en toda la noche. Es la espera, Aisha. Yo sé que Gazelle vendrá a pedirme cuentas. Y me temo que esto pueda desencadenar una guerra entre familias, como en el pasado. Dile que estabas cumpliendo con tu deber. Esa es también la obligación de un Tuareg. Eso nunca lo entenderá. Es posible que no venga. Él vendrá. ¡Mubarak! La cara. Eso significa que ya no me consideras un Tuareg. ¿Por qué lo hiciste? El capitán me lo ordenó. Soy guía del ejército. No podía negarme. Un Tuareg siempre puede negarse. ¿Ya no respetas tus propias costumbres? Los tiempos cambian y las leyes. El desierto no cambia. Es siempre el mismo. ¿No tienen honor los que iban contigo? ¿De dónde proceden? De la base militar de Adoras. Roots!
Señor, tú eres el grande, el fuerte, el poderoso. Nada sucede en el cielo o en la tierra sin que tú lo dispongas. Ayuda a tu pobre siervo Gazel para que se cumpla tu justicia. Tú el grande, tú el fuerte, tú el misericordioso. ¿Dónde está ese hijo de perra? Apuesto la paga de una semana a que lo mata. Yo también apuesto por Obey. Agua y lárgate. El agua no tiene dueño en el desierto. Nómadas. Todos perros de la misma camada. ¡Sargento! ¡Voy, señor! Cuidado. Si hubiera querido el capitán, tú y los tuyos estaríais muertos. Coge el agua y lárgate. Señor. ¿Echaste a ese sucio Tuareg? Sí, señor. ¿Por qué estaban peleando eso? Decir, el que ha muerto le robó un paquete de cigarrillos a Obey. Esos son tus soldados. Un atajo de asesinos y violadores. Sucia y podrida carroña. Estoy de acuerdo con usted, señor. ¿Quiere que prepare el informe? Echa un vistazo a sus cosas
y tráeme lo que haya de valor. Envía sus papeles a la familia, si es que tiene alguna. Sí, señor. Vamos, movedlo. Sacadlo de aquí antes de que las moscas nos coman vivos. Vaciar sus bolsillos y traed de lo que encontréis. ¡Rápido! Sí, eran las órdenes. El joven tenía que morir, pero el otro no. Dime, ¿quién era el otro? Abdul al-Kabir. ¿No sabes quién es? Un asesino y un rebelde. Por eso el gobierno ha puesto precio a su cabeza. Estás arriesgando tu vida por nada. Era mi huésped. Para nosotros es un asesino. Solo yo tengo derecho a juzgarle. ¿Dónde está ahora? No lo sé. ¿Dónde está? En el fuerte de Jerifiés. El comandante vino a recogerlo. ¿Jerifiés? No vayas. Vas a arriesgar tu vida. Te matarán. Te matarán a ti y a tu familia. Es un asesino. Tú eres el asesino. ¡Han matado al capitán! Ha sido el Tuareg. Debí salir corriendo del campamento. Ya sé que fue el Tuareg, idiota. Casi acaba conmigo también. ¡Basir! ¡Trae desinfectante y vendas! ¡El sargento está herido! Cabo, quiero a los hombres dispuestos para el combate. Listos en 10 minutos. Comida y agua para una semana. Equipo para 3 jeeps. ¡Vamos, rápido, moveos! ¡Rápido! ¡Ahmed! ¡Said! ¡Musa! ¡Ya habéis oído al sargento! ¿Dónde vamos, sargento? Por ahí. Sé dónde estás, hijo de una zorra del desierto. Te atraparé. Sigue.
¡Echaré tus tripas a los cuervos! ¿Me oyes? Te mataré como me llamo Malik, que te mataré. ¡Vamos! ¡Vamos! Da la vuelta, le cortaremos el paso. ¡Maldito hijo de camella! ¡Pagarás por esto! ¡Pagarás por esto! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No podemos salir de aquí! No hace falta que le pregunte si atrapó al Tuareg, sargento. Yo verá, comandante. ¡Cállese! Pero tal vez pueda explicarme por qué ha sido usted el atrapado en el único desfiladero que hay en 200 millas a la redonda. Sargento Ayanuk. Señor. Alerte a nuestras patrullas y a las del sargento Malik. Sí, señor. Continuaremos la caza juntos. Atentos a las órdenes del comandante Rasman. Sargento. Señor. Entró usted en mi zona sin haberme informado. Y además, ni siquiera me comunicó la muerte del capitán Kale. Verá, señor, yo quería... Sé exactamente lo que quería. La gloria de capturar usted solo a ese maldito Tuareg. Pero, desafortunadamente para usted, el cuartel general envió mensajes a todos los puestos informando sobre la actuación del Tuareg. Comuniqué con su puesto y me enteré de todo. Señor, ese Tuareg es tan importante. No. Pero el huésped que ustedes se llevaron, ese sí. ¿Quién es, señor? ¿Quiere decir que de verdad no lo sabe? Ahora lo entiendo. No confiaban tanto en usted como para descubrirle el sucio trabajo en el que le habían metido. Ese hombre es el expresidente Abdul El Kebir. Si hubiera escapado, tendríamos ahora un gobierno en el exilio. ¿Tiene usted idea, sargento, de lo que está en juego aquí? Ese Tuareg no descansará hasta liberarle. No parece muy contento con esta persecución, señor. Desde luego prefiero que caigan mis manos que en las del sargento Malik. Piensa que el Tuareg se merece mayor respeto. ¿No es eso, señor? Sí, sargento. Él hizo lo que le ordenaban sus leyes. Sargento Malik, el Tuareg se dirige al lago Salado. Usted cubra el extremo norte y atrápelo si logra cruzarlo. Yo vigilaré desde aquí. Cuidado. Cuidado. Aquí. Thank you.
Maguib. Tira. 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 ¡Yauya! 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 Bien, Rora. Gracias, hermano. ¿Ve eso, señor? Nuestros jeeps se hundirían en el lago salado. Ya. Pues lo haremos a pie. ¿A pie, señor? Nos matará uno a uno antes de que consigamos acercarnos a él. Le hemos cortado todas las salidas. Pronto la sed le obligará a entregarse. No se entregará nunca. Mi deber es intentarlo. ¡Tráiganme una bandera blanca! ¿Cree que dejará que se le acerque, señor? Si es como dicen, sí. Estoy enfrente, al otro lado del lago, señor. ¿Ha visto al Tuareg? Cambio. Sí, le estoy viendo. Quédese ahí. Le esperaremos. Cambio y corto. Recibido. Cambio y corto. Mierda. Ya lo has oído. A esperar pudriéndonos para que no escape por aquí. El comandante Rasman es un perfecto idiota. ¡Sargento! ¿Qué está haciendo el comandante? ¿No ha llegado aún el comandante? Aún le falta. Le queda otra media hora de camino. Pensé que habría esta increíble diferencia de temperatura. Esto es un verdadero infierno. ¿Has venido a hablarme del tiempo? No. He venido a pedirte que te entregues. Tendrás un juicio justo. Nadie tiene que juzgar mis acciones. La hospitalidad es la primera ley del desierto. Ellos la quebrantaron, no yo.
Pero ellos son el gobierno. Es que no lo entiendes. Yo no entiendo a un gobierno que quebranta una ley y después quiere castigarme por eso. Es estúpido. Sí. Tal vez sea estúpido y absurdo. Pero no quiero que corra más sangre. Piensa en eso. No me obligues a matarte. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Descanse, comandante. Yo tomaré el mando. ¿Qué opinas, sargento? ¿Cree que podríamos acercarnos para ver lo que está haciendo? Si aún vive, nos verá. Incluso en la noche. Dicen que Gazelle nunca falla con su rifle. Es un suicidio. Nunca pensé que un tuareg fuera capaz de suicidarse. Está muerto. Tiene que estar muerto. Hace 3 días que no se ha movido. Y ya no le queda agua. Yo lo sé. Lo siento, Roara. No quisiera perderte, hermano. Pero no tengo otro remedio.
Vamos a perder otra noche más esperando a ese hijo de perra. Yo he cazado beduinos, pero sin tantos miramientos. Comandante, comandante, ¿puede oírme? Cambio. Sí, sargento, le oigo. Cambio. ¿Ha visto los buitres? Uno de los dos, el tuareg o el camello, han muerto. Bien, sería bueno saber cuál de los dos ha sido. ¿Vamos a pasarnos aquí toda la vida, señor? No, sargento, vamos a acercarnos a él. Cambio y corto. ¡Quietos todos! No quiero matar a nadie. Ahora quitaos la ropa. Haced lo que dice. Creí que habías muerto. Ya lo sé. Vas a llevarme al pozo de Sidi el Nadi. Allí nadie me encontrará. ¿Y si me niego a hacerlo? Entonces tendré que matarte. Me llevará uno de tus soldados. No seas necio. El hombre tiene que saber cuándo gana y cuándo pierde. Tú has perdido esta vez. Haga lo que dice, comandante. Será lo mejor. Tú también. Quítate la ropa. Vámonos. Bueno, vamos a decirle a ese estúpido oficial que ha perdido su medalla. ¿Dónde puede haber ido? El único pozo de los alrededores es Sidi el Nadi. Por muy tuareg que sea ese hijo de perra, tendrá que beber alguna vez, ¿no? ¡Vamos! Has vuelto a decirme que cometí un crimen, pero no sabes explicarme cuál. Somos de razas distintas, con diferentes costumbres. Es lo que hemos de olvidar, y ser un solo pueblo. Un solo pueblo fuerte, rico y unido. Palabras. ¿Crees que va a ser tan sencillo? No. Llevará tiempo. Solo hace pocos años que somos libres. No tiene sentido derribar una casa vieja antes de construir una nueva. Y aún os llamáis soldados. No se os puede dejar solos, pequeños. En cuanto doy media vuelta, os encuentro en pelotas llamando a mamaita. Mirad, chicos, qué bien hablan unas pelotas uniformadas. Suponiendo que las tenga, claro. No tendremos gasolina para llegar hasta el pozo. No vamos al pozo. Pero tú dijiste... Lo dije para que lo escucharan tus hombres. El pozo está en esa dirección. Nosotros vamos hacia esas montañas. Es imposible subir por allí. Yo subiré. Gazel, el cazador. Estás orgulloso de ser quien eres, ¿verdad? Sí. ¿Tú no? No. Ahora mismo no. Preferiría estar a tu lado.
Pero así no se construye un país. Hablas demasiado. Fíjate por dónde vas. ¿No me dejarás algo de agua? Un poco de sed te ayudará a comprender cómo me sentí yo en el lago salado. Pero estoy muy lejos del campamento. No tienes que moverte de aquí. Prende fuego a esos uniformes. Cuando vean el humo, vendrán a buscarte. ¿Me das tu palabra de que no harás nada hasta que cruce esas rocas? Buena suerte. ¿Qué te pasa, amor mío? No lo sé. Tengo como un presentimiento de que este asunto del Tuareg va a terminar muy mal. Y lo que más me preocupa es que Abdul el Kebir es el centro de este problema. ¿Está vivo? Sí, por desgracia. Y donde nadie puede encontrarle. Vámonos, Hassan. Si Abdul el Kebir vuelve al poder, te matarán. Vámonos antes de que sea tarde. Excelencia. ¿Qué ocurre? Perdone, el comandante Razman está aquí. ¿Cuántos hombres le hacen falta para acabar con un beduino? ¿Una división? No quise arriesgar ninguna vida, excelencia. Ese hombre nos ha puesto a los dos en ridículo. A usted como miembro de las Fuerzas Armadas y a mí como gobernador de esta provincia. A una costa de 10, de 100 soldados, tendría que haber cazado a esa rata del desierto. Si para usted es un problema político, gobernador, yo tengo que responder de mis hombres ante mis superiores. Creo que hay demasiados oficiales a quienes les gustaría ver a Abdul el Kebir de nuevo en el poder. ¿No es cierto? Ofrecen dinero por tu cabeza. Mucho dinero. ¿Sabes tú quién quiere cobrarlo? Nadie de nuestro pueblo te traicionará. Es nuestra costumbre. Todos los nómadas piden a Alá el Misericordioso que te dé fuerzas y te ayude. Para nosotros, eres Gazel Sayá, el Vengador. Solo tú puedes devolvernos a Abdul el Kebir. ¿Es mi huésped realmente un hombre tan importante? Él nos dio nuestra libertad. Ha sufrido mucho por todos nosotros. ¿Cuánto tiempo tardaré en llegar a Jerafies? En mi mejor camello, que ahora es tuyo. 3 días. Exterior. Sin novedad en el fuerte. Hay órdenes de aumentar nuestras medidas de seguridad, mayor. Ese nómada tendría que estar loco para intentar acercarse a esta fortaleza, suponiendo que sepa que Abdul está aquí. Los nómadas saben siempre todo lo que pasa en el desierto. Conozco a esos perros mendigos muy bien. Son arrogantes y traidores. Caen sobre ti sin que te des cuenta. Yeah.
qué no acaban de una vez con ese tipo? Si fuera asunto mío, yo sabría cómo cargarme de él. Hay que tener cuidado. El problema no es tan sencillo como usted cree, teniente. El gobierno no quiere crear mártires. Por última vez. ¿Quién te pagó para matar al capitán Calderón? Nadie. Contesta, ¿por qué ayudas a Abdul el Kebir? Era mi huésped. Es una basura, no tiene ningún valor. Te equivocaste de hombre, Tuareg. Vamos, habla. ¿Quién te paga? Solo cumplo mi ley. Yo soy la ley. Aquí no hay otra ley. Sois unos asesinos. ¡Cállate! ¡Para que te revienten a palos! Vamos a tomar algo. Avisadme cuando vuelva en sí. Al infierno con ellos. ¿Qué diablos intentan conseguir de este tipo? Cualquiera lo sabe. Puede convertirse en piedra. Un tuareg puede parar el curso de su sangre y el batir de su corazón. Parece que no tiene pulso. Creo que está muerto. No seas idiota. ¿Con qué idiota, eh? Ven aquí, échale un vistazo. Es verdad. Llama al comandante. Y al médico también. ¡Rápido! Cosas y sígueme. ¡Sanitario, venga! ¡Vamos! ¡Alarma! ¡Disparan en los calabozos! ¡Alarma, general! ¡Alarma! ¡Alarma, general! ¡Alarma general!
Todos a sus puestos. Se ha evadido el prisionero. Se ha evadido el prisionero. Bloqueen todas ¡Alto! Las salidas. Alerta en el pabellón 3. Acudan a la zona central. Bloqueen todas las llevaré a un lugar seguro. No creo que exista ningún lugar seguro para mí. En mi propio país. Iremos más lejos. Más allá de la tierra vacía de Tigdabra. Tigdabra. Perdimos su rastro a una milla del puesto. Nuestros aviones todavía siguen buscándole. Las huellas se dirigen al norte hacia la frontera, señor ministro. Hay tres sitios a donde puede ir. Agudela, el Vuelta de Ama o las tierras vacías de Tigdabra. Acabe, general Takim. Abu Ghaila es una zona llana. Los jeeps podrían alcanzarles y el Tuareg lo sabe. Por el Vuelta es más difícil, pero tiene varios puntos de paso obligados. Tenemos tropas esperándoles, señor ministro. Pero el Tuareg, desde luego, debe saberlo. Pero yo digo, señores... ¿Quién es ese superhombre capaz de tener en jaque a todo el país? Un hombre que conoce perfectamente el desierto, excelencia. Un hombre invencible en su medio. Creo que intentará llegar a la frontera cruzando la tierra vacía de Tigdabra. Nadie puede cruzar ese infierno. ¿Usted qué opina, Mayor Rasman? Si hay una forma de llegar vivo a Tigdabra, Gazelle es el único que puede hacerlo. Eso es lo que hemos de evitar a toda costa. Se puede intentar detenerle rodeando Tigdabra al otro lado de la frontera, pero nos arriesgamos... a un incidente internacional. General, si Abdelkebir se nos escapa ahora, en este país estallará la guerra. Los soldados continúan buscándome, día y noche, pero nunca le encontrarán. Yo, Umar Tamim, digo que todo lo que te he dicho es cierto, que he visto a Gazelle Sayá hace solamente 6 lunas. ¿Seguro que le has visto? Sí. ¡Ahmed! ¡Ahmed! Tu padre está vivo. ¡Está vivo! ¡Qué alegría, madre! ¿De verdad? Sí, y pronto estará otra vez con nosotros. Al fin va a venir. Estoy sobrevolando el cuadrante X-24. Resultado negativo.
¿Crees que podrás recuperar el poder si llegas a la frontera? No tengo idea de cómo están las cosas. Ni de si aún hay alguien fiel a mi causa. Ni siquiera sé si los franceses querrán apoyarme. Es muy extraño. Los franceses los expulsé de esta tierra. Y ahora son los únicos que pueden devolverme el poder. ¿También los franceses te encarcelaron? Durante 8 años. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel después de ganar? 14 años. ¿8 años con tus enemigos? Y 14 con tus amigos. No, no puedo entenderlo. No me pidas que te explique cómo funciona el mundo. 22 años prisionero para estar 4 en el poder. No vale la pena. No. No vale la pena. Nada vale un día de cárcel. Tal vez tenga razón. Puede que yo esté luchando por esa misma idea. Nuestros aviones de reconocimiento no tienen nada nuevo que informar. ¿Qué sabemos sobre la familia del Tuareg? Levantaron el campamento y desaparecieron. Tal vez fuera interesante retener a su familia y proponerle un cambio. ¿Puede hacer eso, general? Con el debido respeto, excelencia, no creo que sea honorable involucrar a una mujer y a un niño. Estoy de acuerdo con el general. Nuestro ejército perdería su reputación. Tengo que recordarles, señores, que la reputación del ejército no puede ser ya peor de lo que es. En este momento, cientos de nómadas y beduinos están sentados junto a sus hogueras cantando las proezas de Gazel el Tuareg. No me importa cómo se haga, pero encuéntrenme a esos dos hombres. ¡Madre! ¡Madre! ¡Vienen soldados! Ahmed, métete en la tienda. No, madre, yo me quedo contigo. Gazel Sayá, ¿está aquí? Es mi esposo, pero no está aquí. Tendrás que venir con nosotros. ¿Por qué? Tu marido se ha convertido en un peligroso criminal y las autoridades temen que otros pueblos indignados te ataquen. ¿Otros pueblos? ¿Qué pueblos? No hay un alma a menos de 10 días de este lugar. Las noticias viajan deprisa y quiero evitar incidentes que puedan llevar a una guerra entre tribus. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas. ¡Ahmed! ¡Mételos en el jeep! ¡Madre! ¡Madre! ¡No perdamos ¡Madre! Tiempo! ¡Vamos! ¡No quiero! ¡Madre! Come esto. No hay mejor alimento en el mundo. Los camellos conservan toda su fuerza en la joroba. Esto hay que comerlo crudo. Crudo y recién muerto. No puedo. Por favor, no puedo. Estás débil. Pronto no podrás mantenerte en pie y yo no puedo cargar contigo a través del desierto. Debes luchar por tu vida. No me obligues a escoger entre dejarte morir y salvar la mía o morir a tu lado. Podemos cruzar la tierra vacía, pero tienes que ayudarme. Haré lo que pueda.
mundo estuviera vacío. La tierra vacía. El desierto. Dentro del desierto. Estas son las arenas de Tictabra. El fin de nuestro viaje. Dios omnipotente, te doy las gracias por haber dado a tu siervo Gazel lo que antes negaste a los míos. Eres muy bonito. La Targhee más bonita que he visto en mi vida. Muy bonita. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no veo una mujer desnuda? He tenido que contentarme con eso hasta hoy. Pero ahora te tengo a ti. Soy la esposa de Gazel Sayyar. Él te matará si me tocas. ¿De veras lo crees? Tal vez valga la pena. Pero no te hagas ilusiones. Vete pensando en considerarte viuda. Las últimas noticias son que tu esposo se perdió en la tierra vacía de Tictabra. ¡Mientes! Te estoy diciendo la verdad. Mira. Esto, hay dos maneras de hacerlo. Por las buenas o por las malas. ¿Qué prefieres? No me toques. ¿Por qué no? Quiero ser tu amigo. Eres un puerco. ¡Déjame, cerdo! No es lo que usted piensa, comandante. Vino aquí por su propia voluntad. Eso me dijo. Ella lo quería. ¿Es verdad? No, no es verdad. Dijo que si no aceptaba, entregaría a mi hijo a los soldados. ¿Por qué lo has hecho? ¿Quién eres? Un amigo. Un amigo de Gazel Sayyar. Thank you.
¡Ya eres mío! ¡Voy a matarte, rata del desierto! ¡Ahí está! ¡Ahí está, conejo! ¡Bien, chicos! ¡Vamos a acabar con él de una vez! ¡Habéis cruzado la frontera! ¡Atrás! ¡Atrás o abrimos fuego! Vamos a liquidarle antes de salir de aquí. Hemos llegado a la frontera. Abdul el Kabir. Ya eres un hombre libre. Agua. Agua. Abdul el Kabir. En nombre de mi gobierno y en el mío propio os doy la bienvenida a mi país. Nunca creí que hubiera alguien en el mundo capaz de atravesar esas tierras. Huye de Tigdabra. ¿Qué vas a hacer ahora? He hecho lo que debía. Ahora volveré con los míos. Tengo malas noticias, Gazelseya. Hemos interceptado unos mensajes. Tu familia ha sido detenida. ¿Dónde están? En la capital, donde vive el presidente. Iré allí y le enviaré un mensaje. O libera a mi familia, o le mataré. ¿Necesitas algo? ¿Agua y víveres? Sí. ¿No vas a esperar a que despierte? Querrá darte las gracias. Nada tiene que agradecerme. Ahora es tu huésped. Cuídale mejor que yo. Sería mejor que te quitaras el velo. Está prohibido. Si no, acabarán metiéndote en la cárcel. La ciudad está plagada de policías y soldados. Mira, ¿no te lo dije? Ahí los tienes. La policía del presidente. Ten cuidado. Están buscando al Tuareg que liberó a Abdul el Kabir. Alá bendiga ese Tuareg, porque ahora Abdul el Kabir está a salvo. ¡Yalla, yalla, yalla! ¡Yalla, yalla, yalla! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Buena, que te vuelve! ¡Yalla, yalla, yalla, yalla! Sí, Alá lo bendiga, porque el pueblo entero, todos estamos con él. Si Abdul el Kabir vuelve, les dará su merecido a esos bastardos. A todos, y al presidente el primero. Yo en tu lugar guardaría esa pistola. السلام عليكم. السلام عليكم. يقتلون هنا معانا. اجوا اجوا علينا. اطلع. يقتلون هنا. يقتلون هنا. يقتلون هنا. يقتلون هنا. Estamos contigo. Thank you.
Lleva este mensaje a tu presidente de mi parte. ¿Quién eres tú? Me llamo Gazel Sayá. ¿Gazel Sayá? Dile que si en una semana no libera a mi familia, le mataré. Solo tiene ese plazo. Es inaudito. Ese cerdo de Tuareg está amenazando al presidente en medio de la ciudad. ¿Y qué hacen tus hombres? Han estado muy ocupados manteniendo el orden público, excelencia. Si hay una revuelta como nos tememos, ¿qué pasará con el ejército? ¿Quién sabe? Mira estos informes. Los oficiales desertan, reuniones secretas en las guarniciones. ¿Qué noticias hay de París? Los franceses mantienen en secreto el refugio de Abdul el-Kebir. Será difícil descubrirlo. Perfecto. Y ahora, para colmo, ese Tuareg amenaza con matar al presidente. ¿Qué es el mar? Dicen que es como un desierto de agua, que atrae y fascina, y hasta puede matar. ¿Y es tan hermoso como dicen? No más hermoso que los ojos de Laila. Utiliza a todos los hombres. Peina la ciudad hasta que lo encuentres. Un Tuareg vestido de negro tiene que destacar como una mosca en un plato de leche. Ah!
No intentéis nada. El gobierno ha sido derrocado. Estáis bajo arresto en el cuartel hasta nueva orden. No, señor presidente. Lo último que oímos fue que estaba herido. Yo también lo siento. Pero es casi seguro que ha muerto. Te entiendo, señor. Sé que me has devuelto la vida para que hoy se cumpla tu justicia. Hoy es un gran día para nuestro país. El momento que tanto anhelábamos ha llegado al fin. El pueblo aclama ahora a su liberador. En las calles todos vitorean al presidente que se dirige a su residencia en coche descubierto. Es un día histórico para toda la nación. El ejército y el pueblo hermanados celebran su tan deseada libertad. Hoy es una jornada de júbilo y felicidad para todos. Por la gran avenida aparece ahora la comitiva entre una multitud entusiasmada agitando sus banderas. Nuestro amado presidente comparte emocionado el amor de su pueblo. Thank you.
Señor, tú conoces el desconcierto de tu siervo, porque eres el dueño de la verdad y de la mentira. Desde el principio de los tiempos, hablas cada mañana al corazón de los hombres. Pero pocos entienden tu palabra. ¡Madre! ¡Madre! ¡Ha vuelto!